La bandera nosotros es lo principal. Cuando nosotros nos ponemos este uniforme, salimos para allá, para el terreno, es para jugar para la patria, para la gente allá en Dominicana y para el uniforme que siempre vamos a poner. So, cuando llegamos a este clubado, todo el mundo somos iguales. Estamos jugando para el mismo juego y es para ganar el juego hoy, para traer una corona para nosotros. Y para mañana, hablamos de Martín. ¿Qué tú tienes con Martín? Le tenemos que subir arriba, vamos a subirle arriba desde una vez, ponernos agresivos, se tira mucho try, va a tratar de cogernos out, pero nosotros vamos a estar activos y vamos a estar ready por él. Nosotros tenemos 5 peloteros que levantean por encima de 500 a Martín Pérez. ¿Cómo? Así que... va a ir para allá que vamos a batear, nosotros bateamos, este equipo bateamos, jugamos defensa y sabemos jugar la pelota y eso es lo que vamos a hacer. Ya ustedes saben, eso son palabras de Manny Machado de parte de Final directamente para ustedes haciendo mi debut. Así que gracias y nos vamos en directo con ustedes. Activo. ¿Cómo te sentiste? Cuando veo esa llamada, chacho, muchas emociones encontradas, de verdad, una gran bendición. Y todo niño de República Dominicana, ¿sabes? Su sueño es poder estar aquí en una serie mundial, en un clásico mundial, ¿sabes? Y representar tu país, es una gran bendición. Gamer. Ya tiene mucha experiencia de presión, especialmente con los Toros del Este en finales, también como refuerzo en finales de tu equipo. Ahora, compárame esto lo que tú estás viviendo ahora mismo con lo que tú has vivido en Grandes Ligas y has vivido también en la pelota invernal. No, yo ¿sabes? Siempre he dicho que la experiencia no se compran, se viven, ¿entiendes? Y el tú tener experiencia te da la madurez y poder, ¿sabes? Tratar de ayudar al equipo a ganar. La madurez te va a ayudar mucho, más en estos juegos de mucha buena vibra, de unos fanáticos, ¿sabes? Que demandan mucho los republicanos dominicanos, pero nosotros somos sumamente agradecidos con la oportunidad y vamos a dar todo por el todo para llevar esa corona ya a República Dominicana. ¿Tony Linares te dijo cuál es tu función en el equipo? ¿Te ha dicho? Todos los que estamos aquí tenemos una sola función y la función es ganar, buscar la manera de cómo nosotros contribuir para el equipo y jugar donde él nos ponga y nosotros vamos a estar. ¿Pero tú estás ya anunciado como primera base para el primer partido? No sé todavía, no he visto el line-up, no he visto el line-up todavía, no ha salido el line-up, pero nosotros tenemos un tremendo equipo y el que juegue donde sea, nosotros tenemos un tremendo equipo, estamos confiados en el Señor. Y tirando para adelante, eso es lo que quiero. ¿Primera base en Grandes Ligas varias veces? Claro, yo he jugado más de algunos 60 juegos en Grandes Ligas en primera base. En el 2020. Yo juego donde sea, donde el equipo, el manager me ponga. Finalmente, cuando desarrollaron ahí, la gente estaba enfocando. ¿Tú ves que estaba orando? Yo siempre, ¿sabes? Siempre trato de marcar la diferencia de la manera positiva, siempre. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Y donde quiera que lleguemos tenemos que establecer el reino del Señor. Así que sumamente agradecido por estar aquí. No tan solo estoy aquí para jugar, sino también estoy aquí para llevar las buenas palabras, las buenas nuevas, las palabras de que transforman, las que edifican y las que dan salvación. ¿Será campeón dominicano? Eso es lo que estamos haciendo. Sí, seremos campeón en el nombre del Señor. Que se haga su voluntad, pero eso es lo que queremos. Herramienta fuerte del equipo. Herramienta fuerte, la unión. Dice la palabra del Señor que la unión hace la fuerza y un pueblo unido jamás será vencido. ¿Y el aspecto? El aspecto. ¿De juego más fuerte que tú crees que tiene el equipo? El aspecto es el line-up de nosotros está tremendo. Si tú te pones a ver desde el primero hasta el noveno, y no tan solo el line-up, sino los pitchers que tenemos, hermano. ¿Entiendes? Estamos sumamente agradecidos. No nos consideramos favoritos, nos consideramos un equipo ready para competir y para ganar. Elo Jiménez en el Clásico Mundial Béisbol 2023. ¿Cómo suena eso en el equipo dominicano? Nada, en verdad me siento bien, gracias a Dios, dándole la gracia a Dios por darme la oportunidad, a Nelson y al staff, por tenerme pendiente y nada, representar. ¿Era un sueño para ti estar en un Clásico Mundial representando a República Dominicana? Oh, pero ¿para quién no? Dime, ¿para quién no? Dime, claro que sí, a todo el mundo le gustaría estar aquí, ¿me entiendes? O sea, representar el país es lo que eso, el orgullo latino, el orgullo dominicano, ¿me entiendes? ¿Y el equipo te dio algún tipo de opción o los media blancas? En verdad, no hablamos de eso. Lo que iba a jugar, si me iban a poner, me iban a poner, sino a apoyar al equipo. ¿Rodney Linares te ha dicho cuál es tu función en el conjunto? Todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. ¿Tú has jugado cuál es el off-field que estás jugando? El left. Mayormente el left. Mm-hmm. ¿Qué son los puntos fuertes de este equipo para ti? ¿Cómo? Los aspectos que son fuertes del equipo dominicano. Bueno, de que... todo el mundo está jalando para un mismo propósito, ¿me entiendes? O sea,
de que no hay ego. Eso es lo más grande que tiene este equipo. ¿Y en aspecto de béisbol, qué son las fortalezas? Oh, bueno, en aspecto de béisbol nosotros tenemos de todo. Dime tú, tenemos picheo, bateo, corremos, hacemos de todo. ¿Qué es lo que hace falta para ser campeón? Nada, está unido, eso es lo que hace falta ya, o sea, y estamos unidos. Esperar que comience el juego y ya, y vamos por encima. Señores, Luis Jiménez, éxito y felicidades por estar en Clásico Mundial representando al Ya ustedes saben.